Huang Di. Asder. Asder. Culeador. Vale. Plataformas. Mini combate. Shoot 'em up. Pues no es feo. Bueno, pero espera, que es una invocación aquí. No sé por qué. Coge eso, ¿no? ¡Que no puedo! ¡Xavi! ¡A volar! ¡Me he ido! ¡A volar! Pero ¿dónde se ha ido? ¡Oh, innecesario! ¡La rana! ¡Mira la rana! La rana con su normal. Sí, pero mira, Xavi, ya me he ido y ya no vuelvo. ¡Adiós! Ahora caerás, ¿no? Estoy esforzando los personajes hacia arriba y saltando. ¡No vuelve nunca! Es que eso debe ser que vuelas, ¿no? No, vuelas. Es que sí, sí, pero no vuelas. Es, mientras aprietes el A, vas a hacia arriba. Se ha ido la rana con su normal. En vertical, por cierto. ¿No te puedes tirar abajo al agua? Ahí, ahí. Agachado. Tira de la rana. Rana, rana. Bueno, no tiene mucho encanto. Bueno, la rana le da encanto, por lo demás, pues no. Pero ya. Que te digo que controles asqueroso, no lo siguiente. Coge la tinaza, la tinaja esa. Plup. Si me pasó el juego así, ¿qué pasa? Es surrealista. Claro, si vuelas te desfollan a todos, ¿no? Sí. Me voy a decir todo el rato. ¿Llega al supuesto boss o...? Sí, sí. ¿Tira cartas o qué hace este señor? Tira cartas y sellos. Sellos chinos. ¿Ah? ¿Y yo no le he dado la pausa? Salva un momento. De descanso, ¿no? Claro. Es que bajar mejor, ¿eh? Y así no, si lo intento, pero... muerto. Bueno, pues yo creo que mi banda de pasada cuenta como juego pasado de por vida, ¿no? Como suficiente mierda por hoy. Pero muy mierdón, ¿eh? O sea, mejor que quitemos el señor saltador infinito. Hudson Hawk, el halcón de Hudson. Sony. Mira. Ojo, ¿eh? Ay, mira, claro que sí. ¿Qué le pasa a este señor? Que es cabezón. Y en un mundo... se lo lleva. Salta, salta. Qué hijo puta el perro, ¿no? Pues sí. Ya te se voy a empezar. Se queda tonto. No. Qué hijo de puta. Pero salta muy mal esto, ¿eh? Oh. Salta muy mal. No. Se salta súper poco, ¿no? Sí. No, tienes que ir con carrerilla. No, desde aquí. Ya, pero que cueste ir con carrerilla también, ¿eh? Ya, imagino. Pájaro, loco. Corre, corre. Se tienes que llevar. Es un perro salchicha, tío. Ve, hijo de puta. Te ha matado. Es un perro salchicha. Es un juego muy raro y muy mierdoso. Muy mierdoso. Aquí tienes que poner la caja ahí a la izquierda, tío. No, no, escápate. Ahí, ahí, te has pasado. Aquí. ¿Y qué hago aquí? No lo sé. Te la... O igual no la quiero poner. O igual ya está, ¿no? Ni la caja ni a nadie. Venga. No veréis si me mato o no. Nunca jamás. Nos vemos con este menú de mierda también, que tampoco sirve para nada. A más B kit.
Vamos a ver, pues yo, mira, kit, pero kit directamente. Adventure Island o Hudson's Adventure Island, pero está en la H y no en la A. Y seguramente alguien esté preguntando, ¿y Xavi? ¿Qué no está por aquí? Pues sí, pero no. Hemos tenido un pequeño problema, y es que el vídeo este grabado en su momento hace un año y medio, pues que está corrupto, y que no nos va, así que después de corriendo, o que ya voy tarde, pues lo voy a hacer yo solo, para no parar la serie. Pero nos hemos quedado con una cara de tontos Xavi, en plan, Xavi, ¿te va a ti? Ah, no, a mí tampoco. Yo, hostia, pues bueno, vamos para adelante, lo haré yo solo. Espero hacerlo bien. Básicamente es un juego clásico, muy clásico. Y hoy he jugado al 2. Esta primera versión está bien, ¿eh? Es que se nota un poquito justita, pero está bien como juego. Es plataformero. Es chungo porque tienes un toque, ya lo habéis visto. Y de paz, tienes tiempo arriba. ¿Veis las barras de verticales? Es una mezcla entre tiempo, comida... Llámale como quieras, pero es una especie de mezcla. O sea, al final es como un Mario, más o menos, disparando siempre bolas de fuego, o en este caso, martillos. Y tienes que ir consiguiendo comida para no quedarte sin. En este caso es un juego que, sin ser malo, yo digo que no, para mí no es malo, va muy a saco. Muy a saco porque es hecha a correr. Quizás tiene más Sonic que Mario, pero te obliga a pararte mucho también para coger la comida. Es un estilo... No podía coger ese huevo, había un huevo ahí, no podía cogerlo. Entonces, como corre, corre, has jugado mucho al Sonic, pero también esquiva mucho. Uy, la piedra, cuidado con la piedra, cuidado. Lo he visto. Y ahora creo que es cuando viene la parte mala. No sé en qué punto empezamos. Nada, punto 3, te mantiene el. Y suelen darte, es verdad, me acordaba, un martillo. No tienes scroll hacia atrás. La fruta desaparece enseguida, como habéis podido comprobar. Enseguida parpadea y te quedas sin. Además, la fruta tampoco está puesta expresamente en puntos de ideas. Te la pongo aquí porque aquí tienes que saltar. Esto es un invencible. O sea, no sabía lo que era, pero la música me lo estaba diciendo. Ay, Dios, el caracol. Que va lento, pero pero directo a otro huevo. Es una cosa que no me gusta. Son muy cabrones con los huevos. Los ponen detrás. Y no tienes scroll hacia la izquierda, con lo que si te lo saltas, ya te has quedado sin. Ahí hemos llegado. Fin de la primera pantalla. Bien, bien, no está mal. A ver qué nos dan. Bonus, un jarrón. Ah, poco de todo, no está mal. El juego, yo creo que lo guardaría. A ver, estrictamente sé que lo guardamos en su momento, porque lo tengo apuntado. Pero seguramente sea el peor de los Adventure Islands que hay. O sea, no, sin ser mal juego, tampoco es maravilloso. Pero sí que, bueno, lo jugarías un poco más por acabar de probarlo y tal. Yo sí. Sabiendo que... ¡Hala, guap! Que no es maravilloso, tampoco es malo. Entonces, pues bueno. Esos 20 minutillos que decimos siempre, yo se los daría. Entonces, en este caso los voy a guardar. Aunque os digo que los siguientes Adventure Islands, cuando los veáis, diréis... Oye, estos están mejor. Y efectivamente están mucho mejor. Pero tampoco es tan malo, no sé qué es que el uno es asqueroso como fue el Bomberman. Yo este lo veo guardable. Adventure Island 2. A ver cómo ha mejorado, ¿no? En el 1 lo guardamos, pero no... Pero no estamos tampoco 100% contentos. Este porque yo había jugado en su momento. Porque es un poco simple, pero este parece más guapo. Este es el que yo tuve en su momento. Uh-huh. Es más recreativa, ¿no? Bueno, tiene más... O sea, visualmente es más bonito, está sí, claro. Sí, sí. Pero tiene extras. Y no lo digo por el patinete. No, porque el patinete lo hemos visto antes. De momento es súper parecido. Los mismos enemigos y sí. Tal. ¿Sabes? Mucho mejor, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué te parece? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Cuervo de mierda. Ajá. El juego está mejorado mucho en el... Mucho mejor, ¿no? Escoge un huevo. ¡Mira mi huevo! Te pueden dar más cosas, te pueden dar vidas, dinosaurios creo que también te daban. ¡Mira mi huevo!
Eso es el boss, ¿no? El boss. O sea, va por islas. La piña boss. Va por islas. Sí. Claro. Por mundos. Arañitas. Tampoco tienes que avanzarlas, ¿no? ¿Entiendes? No, no, no es obligatorio. Es muy chido este dinosaurio, ¿eh? Bueno, las primeras pantallas sí, luego ya verás que igual no sé qué quieres. Ajá, hay más. No, es como los Yoshis, que había varios. Entiendo. Pues por ahí la historia. Una rana mono rosa es un normal. ¿Has cambiado? ¿Has mutado? ¿Para hacer otra cosa? Ah, ya fuego. Tira fuego, fuego ninja. Te dispara como más lento. Pero no lo he dicho, pero ya procedes por la izquierda. O sea, está muy bien. Cosa sagrada, la verdad. Si te dejaba algo, puedes volver enseguida. Has follado. Muy bien. Pues oh, te parece correcto, ¿no? Lo guardamos también, ¿no? Yo creo que este es muy, muy guardable. O sea, vamos a ver si cogemos un huevo bueno. ¡Mira mi huevo! Este es el bueno. 2000 puntos. 2000 puntos para las cores. Que no sirve para nada, pero los tienes. Ahí están. Pues sí, lo guardas y además tienes mundos. O sea, pues te digo, el primero es para el Mario 1. Aquí ya es en plan, hostia, este es el Mario 3. Tengo mis mapas, mis zonas, ya ha mejorado bastante. Muy bien. Hudson Adventure Island 3, con ovnis y todo, y con churris abducidas. Perfecto. Vamos a ver qué tal, ¿no? Parece que es el mismo que el 2, pero más mundos. No sé, no han trabajado más los gráficos, ¿no? Es el 2. Es el mismo motor del 2. Es el 2, pero es más. Vieron que la forma funcionaba. El caracol está más enfadado. Sí, más enfadado. Está harto de los martillazos. No le culpo, ¿eh? A ver, si vemos la serpiente, a ver qué tal. Hemos perdido algo, ¿eh? Ay, el scroll a la izquierda lo hemos perdido. Ah, a lo mejor es que les interesa realmente. Surf. Ah, había que estar encima, ¿no? En no lo había entendido. En la ola. O sea, no podemos ir a la izquierda. A mí me ha parecido que no. A lo mejor han dicho, si te dejas algo te jodes. Es la gracia también, ¿sabes? Bueno, pero yo creo que no es una gracia, es una poco putada, ¿sabes? Que no. Es muy Adventure 2, muy parecido. Que bueno, el 2 estaba bien, con lo cual no es malo. La típica de Underground, como el Mario. Pues sí, no, tío, aquí he perdido el score hacia atrás. Boomerang. Pero conseguimos armas nuevas, parece. Aunque es un arma que solo tiene un tiro simultáneo, así que no sé si me gusta tanto, pero bueno. Eso es un dinosaurio. Míralo. No. ¿Lo has visto, no? Sí. Pues eso, jugar un pelín cabrón, ¿no? Pero guardarlo igual, en verdad. Guardarlo igual, ¿no? Sí, mira, hemos sacado una pantalla, yo creo que es buen sitio. Sí, o sea, es un plataforma que está bien. Y digo, al final cuando los jugamos, igual al final el 1 decimos, mira, los 20 minutos lo quitaremos. Bueno, veremos. Pero de momento son guardables los 3 perfectamente. La caza del octubre rojo, ¿no? A ver ¿sí? Si sale Sean Connery ahí, nos dice algo. Ojo. Gracias, texto, por volverte a pasar. Oye, me mola. No me gusta es que el fondo sea como un fondo de ladrillos. Ya. Yeah. Pero a lo mejor es el training. Ah, vale, que estás en una... Es abierto. Up. A ver, subí arriba, a ver qué... Hay enemigos que te disparan. Hay un mapa abajo para más o menos ver lo que estoy haciendo. Es para disparar hacia arriba lo que pone up. Te están tirando minas. Te van a caer ahora.
Se mata al enemigo de arriba, ¿eh? ¿Y tú crees? Ya que se va. Es un plataforma submarino. ¿Plataformas? Un juego de naves, veo yo. De naves. ¿Sí? ¿Plataformas? Sí. No plataformas. De naves así, rollo submarino. Podría ser Eco de Dolphin también. Sí, perfectamente. Muy fácil. Venga. Tampoco es que me esté llamando mucho. No, no, no me llama mucho. De primera digo, oh, mola. Y de segunda digo, es basura. La música tampoco... No, no, la música es terrible. Estaría por ir para abajo también, ya que estamos. Pero un submarino no puede ir para abajo. Mejas y misiles. Delante tienes infinitos, pero arriba tienes pocos. Bueno, pero me puedo poner aquí en esta posición que no me dan. ¿Qué te parece la gran mierda esta? Me parece mal, tío. Me parece que ¿quitable? La película está bien, pero el juego no. ¿El juego pausado y nunca más repetido? Exacto. Por favor, fuera de aquí.